Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de Grada Cero, como siempre aquí en Biosfera Televisión, en YouTube y en Facebook Live, ¿no? Una nueva edición de este programa que, como siempre, ¿no? Cargado de información deportiva, en este caso de deportes náuticos, ¿no? Porque hemos tenido en esta semana ese Quemao Clash, que ha vuelto a ser un gran espectáculo, ¿no? Con repercusión internacional. Veía esas visualizaciones del streaming, ¿no? De ese evento. Y la verdad que, pues, siempre que lo veía me sorprendía, ¿no? Porque empezaban por 2.000, 3.000, 4.000 personas viendo ese evento en directo. E incluso 4.500 llegó a tener en esas finales. Impresionante, ¿no? Lo del Quemao Clash, esa repercusión que ha tenido esta prueba a nivel mundial. Así que enhorabuena a todo el equipo del Quemao Clash, que nos volvió a dejar, pues, esas dos jornadas de espectáculo, ¿no? Ahí en la ola de la Santa. Hoy hablaremos de surf y también de windsurf foil, ¿no? Porque hemos tenido también un evento hace algunos días que, bueno, pues creo que 16 participantes intentaron dar esa vuelta a la isla en esa Lanzarote Challenger y volvieron a hacer, pues, lo que hicieron hace dos años también, ¿no? Porque era la tercera edición, pero en este caso se separó en dos jornadas por las condiciones meteorológicas, pero de todas formas también fue un gran espectáculo que proyectó también, ¿no? Ese litoral costero de Lanzarote y también que llegó a miles de personas en todo el mundo. Así que otro buen evento deportivo que vuelve también a hablar bien de los paisajes, del clima y del deporte de Lanzarote, ¿no? Y bueno, también pues tenemos por delante, pues, de nuevas competiciones, que, bueno, ya tenemos ahí la San Silvestre de reojo, también hay una nocturna el 24 de diciembre por la tarde en Aría, tenemos esa IQ Foil en esta semana también en Playa Blanca, así que deporte por todos sitios, ¿no? Don Ezequiel Barambios, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Moy, como dices, IQ Foil, el Lanzarote Foil Challenge, el Quemao Clash, estamos en diciembre, la gente en la playa todavía, yo no sé, el Atlántico yo sé que está bien las condiciones de Lanzarote, pero hace frío, la marea, está la gente animada, pero bueno. Bueno, que hace frío, nuestro primer invitado. Por eso, no lo llevan. No lo notan, no lo notan. Tú puedes verlo en el agua y lloviendo en otra parte de la isla sin ningún tipo de problema. Total, sí, yo creo que hasta sin chaki, sin nada. Estábamos hablando antes, ahora repasaremos un poquito más en profundidad de esas competiciones internacionales donde han estado y nacionales. Y es que incluso antes de competir de la competición ya están entre ellos ya recalentando y precalentando y lo que no es calentando. Así que se lleva la sangre esto. Así es, bueno, hoy nos acompañan, ¿no? Tres hermanos, Sol, Zion y Sinai, ¿no? Que van a hablar un poquito de surf, del Quemao. Hablaremos un poquito para arriba ahora de cómo fue esa competición, pero sobre todo de lo que han hecho, ¿no? Ellos, que, bueno, que también ha estado, como bien dice Ezequiel, en esas competiciones nacionales, y Sol, ¿no? Que tuvo la oportunidad incluso de estar con la selección española y también nos contará un poquito su experiencia. Y luego vendrá también Esteban Nieto para hablarnos de ese otro evento que decíamos, ¿no? Lanzarote Foil Challenge, esa tercera edición, como hablabas, finales de noviembre fue, ¿no? Principio de diciembre, así que también con fresquito, que es verdad que hemos estado bien. Y nada, como decíamos, y al final se ha tenido que dividir en dos etapitas, pero la seguridad es lo primero, y más cuando es un evento como este, que ya hemos visto que tiene repercusión y tiene bastante respaldo. Así que nada, se tuvo que dividir, pero la gente salió encantada, por lo menos fue la sensación que daba cada vez que hablábamos con los participantes, o incluso la gente que se acercó a verlo por la zona con esos 200 kilómetros rodeando Lanzarote. El contorno, ¿no? de Lanzarote y La Graciosa, ¿no? que para estar ahí arriba de la tabla tantas horas también hay que aguantarlo, aunque incluso en dos jornadas. Yo en barco me cansaría, ya te lo digo. Bastante duro. Pero bueno, ya hablaremos luego con Esteban a ver qué tal esta edición de ese Lanzarote Foil Challenge. Nos vamos al sur, como decíamos. Tenemos aquí a nuestra izquierda, al lado de Ezequiel, a Zion. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Zion. Buenas noches. Y aquí a mi derecha tenemos a Sol, que como decíamos, está recién llegada de ese viaje a Brasil con la selección, que se lo pasó mal, yo creo. Sí. Sol, ¿qué tal? Buenas noches. Y Sinai, que está también a su lado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, empiezo contigo, Sol, y luego hablaremos lo del Quemao, que se me quedaba ahí en la agenda, pero luego lo mencionamos. Lo que tú quieras. Empiezo contigo, Sol, hablando un poquito de ese viaje, ¿no? A Brasil con la selección, que me imagino que una super experiencia, ¿no? Sí, fue una experiencia increíble. La he pasado genial en Brasil, la verdad que Brasil es súper guapo, el equipo
en el equipo nos llevamos muy bien y ha sido un gusto competir en el ISA, en el Mundial ISA con la selección española. Bueno, eso al final, ¿cómo te llega esa oportunidad, Sol? Al final, ¿esos son criterios técnicos? ¿Es algo objetivo? ¿Cómo llegas hasta esa selección de España y en Brasil? Pues con los títulos de los campeonatos nacionales he logrado quedar campeona de España en 2022 y en 2023. Y también quedé cuarta en el campeonato de España en Open. Y también algunas fechas de nacionales. Y bueno, sumé resultados y logré clasificar para la selección española. Campeonato Mundial Junior, Moy. Campeonato Mundial Junior, se llama ISA, o yo lo siento mucho por la federación o los patrocinadores, pero para que la gente nos entienda que es entre los mejores de la categoría junior del mundo. Me estaba contando solo antes de fuera de pantalla que era 45 equipos, 45 países representados, lo que yo creo que es todo un mérito. Y nos estabas contando que había ido bien, España quedó quinta era, sí, tercera en la Loja Cup, que después te explico lo que es, Moy, pero quinta, y no sé si era eso, si los técnicos, había ido también el presidente de la federación, si era lo que se esperaban, Sol, o qué les decían. Pues nos decían que no sé si estaba muy seguro que iba a ir un entrenador, pero bueno, al final no fue entrenador al campeonato. Entonces había tres técnicos, que estaba el presidente y el entrenador físico y el entrenador de bodyboard, Gigi. Y bueno, ellos organizaban y pues se dividían en los dos picos del campeonato y pues nos daba muy bien con ellos. ¿Y te decían algo, alguna charla técnica o al final era solo apoyo un poquito para animar? ¿Te decían que se podía llegar al quinto puesto? Sí, claro. En plan, en cada manga nos decían la estrategia, lo que teníamos que hacer y nosotros teníamos que, claro, dar nuestro surfing ahí. Bien, bien. Y bueno, aparte de, porque al final fueron dos, tres semanas. Casi 3 semanas. Está bien, ¿eh? Sí, está recuperando exámenes todavía, Moy. No presiones, que es duro, duro. Que no es mal sitio para estar, ¿eh? En Brasil hay tres semanitas. Pero ¿llegas a coger conceptos nuevos, Sol, que no tenías y que te da para aprender algo más o es muy poco tiempo para dar un puntito más a tu surfing? Guau, la experiencia en Brasil, conoces a un montón de gente nueva, mucho surfing hay entre todos los países. Y la verdad que con el equipo de España me llevo muy bien y ha sido algo inolvidable. Bueno, a ver si tienes la oportunidad, ¿no? De ir de nuevo, ¿verdad? Sí. Porque eso me imagino que... Y ganar también. ¿Y estas cosas no te sirven a lo mejor para juntarte con el japonés o el brasileño y, claro, y ver de repente también qué movimientos hace y tú crecer también un poco? Lo que estabas diciendo antes de la entrevista, que te sorprendía que fuesen japoneses. Sí, lo dije claramente. Lo dije y lo admito. Y lo digo ahora aquí también. ¿Qué ha pasado con los japoneses surferos? Pero a mí lo que me sorprendió fue que dijera Sol, como si no lo supiese nadie, que todos se parecían. Pero bueno, lo que se cuenta fuera de cámara queda aquí en el plató, yo no sé por qué. Sí, es verdad que se parecen, pero... Es verdad que se parecen, pero porque son todos igual de guapos y de atractivos. No, pero en serio, para evitar problemas. No, a lo mejor no te aprendes algo nuevo o a lo mejor ves otros rituales antes de entrar o y este chico porque hace lo otro y, ay, pues mira, voy a probar yo y me sale mejor. O que te hayan enseñado alguna... Digo yo que a lo mejor también claro, es parte del... Sí. Sí, me llevo como, tengo que mejorar mi surfing como para poder llegar más lejos, ¿no? Uh-huh. Y veo las otras surfistas y digo, yo también quiero hacer aéreo, ¿sabes? Sí, de copiarte, ¿no? Lo máximo, sí, claro, lo máximo posible. Y ves que hay mucha diferencia de nivel, Sol, ¿sabes? Que dices, para llegar ahí tengo que trabajar mucho mi surfing. Sí, claro, trabajar mi surfing también y también dentro de las mangas pensar bien, estar centrada en lo que voy a hacer y hacerlo bien. Porque mi última manga, que fue la ronda 4, que no pasé, pues no me cuadraron las olas, era muy poco tiempo, estaba muy chiquito el mar. Pero bueno, tenía la oportunidad de pasar y no me cuadró. Bueno, la verdad que es una de las cosas injustas, ¿no? De las competiciones de surf, es que por muy bueno que seas, o tú te creas, ¿no? Mejor que tu rival, pero si tu rival coge las dos únicas olas que salen en ese tiempo, ¿no? Porque al final, por series y por prioridades y demás, pues te quedas ahí y te vas, bueno, pasó ahora el quemado, ¿no? Con el local, con José María Cabrera, que en su ronda, ¿no? Sacó 9 en la primera ola y después se cayó en la siguiente y ya no tuvo más olas. Y ahí se quedó y no es la primera vez que le pasa.
porque es así de injusto este deporte, ¿no? Y para los que pasan de ronda, pues tienen esa suerte, ¿no? Entre comillas, de haber hecho su ola en su tiempo y listo. Bueno, pues buenas experiencias de Sol, que antes de ir a Brasil, pues estuvo también en otras competiciones nacionales, ¿no es? Sí, tanto Zion como me voy a confundir con los nombres, como Sinai y Zion, porque Sí, es que sí. las dislexias, los disléxicos también somos persianas y ellos se ponen los nombres parecidos para confundirme a mí. Que fueron también, estaba, menos mal que me hizo aquí la chuleta Zion, porque si no, es que habían ido a Gijón, pero es que antes de venir aquí, ya habían ido a Cádiz, que esa la teníamos nosotros Pero de si nadie fue a localizar. Cádiz, ¿o no? ¿Cómo? Si nadie fue a Cádiz. Sí, fuiste a Cádiz, ¿no? No, no. Ah, Si Sinai, nadie. sí. Quedaron segundo, escúcheme, segundo, para que tú veas que hice los deberes a última hora. Segundo a Sol. Y Sinai dice que no quería hablar de lo sucedido, pero después se acordó de que quedó un segundo de una categoría superior, sub-21, pero que esa como que no, esa no le importaba, Bueno, ¿sabes? ¿qué tal la Para que tú veas. experiencia ahí en Cádiz? Bueno, pues estuve loco, nunca había ido a Cádiz y la verdad me gustó mucho. Fuimos hace poco y yo pensé que iba a haber frío y tal, pero al final el clima estuvo muy bueno, hubo olitas y me fue bastante bien en la competición. Era la última cita de la liga. Sí, era la última. ¿Y terminaste cómo? Terminé de subcampeón de España. Sacando, tenías el segundo puesto de Gijón, el segundo de Cádiz Y el de Galicia. y el de Galicia. Ajá. ¿Has visto? Subcampeón, ¿has visto? Y Sinai, ¿cómo te fue a ti? Aunque no querías hablar de esta prueba, pero ¿qué tal en Cádiz? Pues bien, a ver. La verdad que esa manga fue que me fue mal, pero en sub-21 me cogí bastante sola, así bien. Y si quedaste bien, A ver qué, segunda. segunda, sí. Y bueno, pero yo quería pasar en sub-18, pero no pasó nada. No, lo que pasa es eso, ¿no? Que bueno, que al final, por tener tú esas ganas, o a lo mejor ser a lo mejor cauto, ¿no? Y decir, no voy a cogerlas todas, sino voy a elegir mi ola, al final te quedas ahí en mitad y te vas. Sí, estaba muy concentrada en tengo que pasar y al final pues no pasé y pero no pasa nada. En Gijón no Son fue cosas tan que mal, pasan. fue un No. cuarto puesto o que podría haber Sí. sido más a lo mejor, no sé cómo. Sí, la verdad que sí, ahí también, o sea, las mangas anteriores me fue bien, pero en la final como que no sé, no encontré las olas tampoco ¿Qué es y qué no. mejor, Gijón o Cádiz? Digo las condiciones, no ya la Las competición. condiciones, Gijón. Sí. Sí, las olas estaban más grandes, más No tiene nada que fuertes. ver que no que en ser sub-18 no hayas conseguido nada, ¿no? No. Es Gijón. Sí, estaban mejores las olas, la De verdad. todas formas, sí, salen mejores surferos siempre del norte, ¿no? De España, ¿no? Que el sur, a lo mejor por eso, por las Uy. condiciones meteorológicas, ¿no? Mira Japón, que está ahí despuntando. Que es una isla muy grande, pero yo decía, pues es verdad que yo no estoy metido en el sur, pero digo, chacho, todos los surfistas son rubios así con el pelito, y digo, ¿dónde están los japoneses? Que no había caído yo, ¿qué pasa con los japoneses? Que había Pues mar también, ¿no? Que había mar por que ahí. quedaron terceros del Mundial Junior, Sí. que atentos. Oye, y si nadie, que bueno, que eso ya le hemos preguntado, ¿no? Alguna vez que, bueno, cómo se inició en esto del sur y demás. Y me imagino que también, ¿no? Fue algo de, bueno, toda la familia cogiendo olas y yo Sí. también tengo que hacerlo, ¿no? Sí, yo también, así, desde pequeña que me encantaba el mar, nadar, y mi padre me metía siempre a surfear y ahí no dejé de surfear nunca, creo. ¿A partir de qué edad, más o menos? ¿Se Y podría coger alguna ahorita bien? yo creo que 4 o 3 por ahí. Ahí ya me paraba en el buggy. ¿Y tú, Sion, cuál después también tu inicio también, así, ¿no? Con papi, al agua, ¿no? Sí, bueno, yo soy el mayor, entonces fui el que primero empezó de los tres. Y sí, con mi padre, que es surfista, mi madre también, que surfea. Una familia surfera. Entonces, sí, de muy pequeñito, a los 3, 4 años más o menos, ya estaba arriba de la tabla. Bien. Pero su mundo es el mar, ¿no? Sí. Porque no solo arriba de la tabla, sino también yo creo que el tema de la pesca y demás es tu otra pasión, que bueno, cuando no hay olas o cuando ves el tiempo bueno también para ir a pescar, también te metes ahí en ese oficio, ¿no? Sí, es algo que me gusta mucho cuando no hay olas para surfear. Me gusta aprovechar y hacer mi hobby, que es la pesca. Y sí, hago pesca submarina, pesca con caña. Y es algo que me gusta y además trae comida para la casa, ¿no? Pues mira, pues viene muy blanco para estar tanto tiempo ahí. Mira que viene morenito, pero pescas también entonces, Sí. ahí en La Santa también. Sí, en La Santa pesco bastante.
también en el sur de la isla. Que es que tú sales a mirar y dices, hoy está el día Paola o para la caña, o para una de las dos, ¿no? Va a repartir. Yo no, te digo yo que seguro que es así, ¿no? Yo miro ansioso en el móvil, a ver. ¿Mañana pesca o sur? Tal cual. No hay hora. Pues por la caña, es que así se aprovecha. Bueno, ¿y cuál es tu siguiente objetivo? ¿Qué es lo que quieres? Hablamos de surf. No de pesca. Bueno, pues a ver si coges un pez rey. No, de competición. ¿Tienes algo en mente? Bueno, este año que viene, el 2024, voy a competir en la categoría junior, que es sub-20, en lo que sería la WCL, que es internacional, es en toda Europa. Y bueno, quiero competir esos campeonatos, seguir el tour y conseguir un buen puesto. Tengo 2 años más para competir en la categoría junior de la WCL, así que... ¿Y cómo lo haces un poco? ¿Tienes apoyos? ¿Tienes patrocinadores atrás, Sion? ¿Es un poquito sacrificio personal? ¿Tener que buscar mucho pescado para venderlo? ¿Cómo? Bueno, ahora mismo no tengo ningún apoyo económico, salvo el de mis padres. Y bueno, yo un poco también busco ahí algún trabajito y tal, y así vamos por ahora. Bueno, ¿y tú, Sinai, tienes también algo en mente? Sí, también quiero competir en esos campeonatos, los Pro Juniors, que también son lo mismo que Zion. Y también tener un buen puesto ahí, que son campeonatos muy importantes. Y luego ya pasar a los QS, que sería la otra liga. Pero es que es como primero es un circuito nacional y luego el QS ya das el salto, ¿o no? Desde el Pro Junior ya tienes que hacer algo más internacional o más europeo. Es como, son diferentes, como el Pro Junior es para menores de 20 años y el QS ya es como que open. Ah, es por edad. Sí. Pero es en Europa, sí. Y también sí, es en Europa. Y... Vale. Bueno, no sabía cuál es la diferencia, pero no, sí, ¿verdad? Sí, es como, ¿Qué es lo mismo casi, pero solo como que menores y... Y dan el salto luego al QS, que ya lo... Sí, también ahí es más difícil, mucho más. Bueno, porque hay más variedad de competidores de varias edades. Bueno, pues tenemos entonces ese objetivo por delante para el 2024. ¿Y Sol también? Pues yo ahora mismo estoy. Yo quiero competir, empezar ya los QS, los Pro Juniors, tener un buen resultado. Y nada, llegar lejos. También quiero competir otra vez en el Mundial, que estaría guapísimo. ¿Se sabe dónde es el siguiente? Creo que va a ser en El Salvador. Creo, no, se estaba volviendo y estaba preguntando, ¿dónde es el año que viene? No es mal sitio tampoco, para estar ahí 13 semanitas. Pero vienes de Brasil, mejor Lanzarote. Lanzarote mejor. Ah, viste como ya la pregunta estaba la respuesta, porque iba a ver qué va a contestar. Vale. Bueno, Brasil también hay buenas olas. Desde que Mount Clash ya vemos un poquito los resultados, lo que más destacaba yo es las palabras de surfistas ya consagrados como Ari, como Mike y todos los demás, ¿no? Que estaban ya él y demás, que decían que bueno, que esa ola del quemado cuando sale así de bien, como ha salido sobre todo el martes, dice que es que no hay muchas olas en el mundo, ¿no? Que salga tan perfecta, ¿verdad? Sí, es una ola brutal el quemado, una ola de las mejores de Europa, y por eso es tan comparada con Pipeline, ¿no? Es una ola increíble, un tubo... Es que Mike Stewart dijo eso, también de Pipers, ¿no? Que, sí. Que para él era muy parecida, dice que un poquito más pequeña, pero que no. El tipo de la forma de la ola dice que era casi igual, ¿no? Así que eso son palabras mayores para un evento que sí, nosotros lo podemos vender como nosotros queramos, ¿no? Claro. Pero si esa gente, ¿no? Que lleva toda la vida ahí con la tabla o con el buggy ahí lo dice, realmente no lo tenemos que creer. Los grandes triunfadores fueron... Ya viniste a la parte que me gusta porque tengo que pronunciar yo las cosas. Vale. A Mauri... ¿Cómo es? La Rebre. francés, ¿vale? Y Joan Duru. Es que el Duru sí me sale. Claro, se pronunciará de otra forma, totalmente diferente. Pero de aquí felicidades a los dos, que no se habrán sentido identificados porque no se habrán dado por mencionado. Pero yo sabía a quién me refiero, ¿vale? Joan Duru y a Mauri Laudes. Que ganaba por cuarta vez, creo, este quemado. Sí, quemado el glass, surfero, que la primera. Que ya es decir, y Joan Duru, que bueno, que también salía en una de las mangas diciendo...
que para él había sido uno de sus mejores olas, ¿no? Había cogido una de sus mejores olas aquí en el Quemao, y eso también hay que resaltarlo. Al final son gente de, pues, también de un nivel que, bueno, que desde la primera jornada se veía, ¿no? Que creo que se iban los primeros 2-10, ¿no? De esta competición, y eso ya luego te da, ¿no? De lo que decíamos antes, bueno, te tienes esos 20 minutos, pero si lo sabes aprovechar bien, ahí sacas esos puntos necesarios para pasar de ronda, ¿no? Sí, que hay mucha estrategia. Bueno, ellos sabrán más que nosotros, pero sí, mucha estrategia, ¿no? Ahí en esas competiciones. Una vez estás en competición, ahí juegas con el tiempito, la calificación del otro, ¿no, Sayo? Sí, el quemado, claro. Es una ola que en el surf es tubo y ya. Si sí. tal, haces alguna maniobra. Pero entonces tienes que buscar los dos mejores tubos en 20 minutos. Y a veces te cuadra uno, a veces tres, ¿sabes? Es difícil. Porque realmente, si no coges un tubo, sino solo la ola, la puntuación es muy baja, ¿no? Muy baja. Eso es un 3, un 4, si acaso, ¿no? Sí. Hasta que venga yo y reinvente eso. Espérate que estoy ahí con los japoneses poco a poco y reinventamos algo, alguna acrobacia o algo ahí, lo dejamos loco a los jueces. Pero sí, porque es que no tienes hueco, no te da tiempo a hacer lo que tengas que hacer ahí, porque a mí no me da tiempo a hacer nada, porque yo estoy viendo la foto y se me va todo el rato mirando para la foto diciendo, pero ¿y qué hace ese hombre ahí dentro? Pero no te da tiempo, en el que más no puedes hacer otra cosa. No, es que algunos se bajaban unos olones, pero no tenían tubo la ola, algunas, pero después abajo se formaba el segundo pico, pero no era tan bueno el tubo como el del primer pico. Exacto, claro. Y ahí es cuando ya... Bueno, la verdad es que eso, que a veces la ola no es perfecta, ¿no? Porque claro. A veces se rompe rápido el tubo, sí. O te deja dentro, ¿no? Ahí te absorbe, y al final, para una que cojo y tiene que ser la ola mala. Es que para eso también... Eso tienes que conocer la ola, porque tanto Joan como Auri conocen bien la ola, pero también tienes que tener un puntito de suerte, ¿no? Porque, o sea, yo sé qué ola coger, pero para que vaya todo perfecto, para que el viento sople en esa intensidad durante toda la ola y demás, eso tienes que tener también ese puntito de suerte, que, bueno, que ellos, además de tener ese nivel de sur, también lo tuvieron. ¿Y qué se echó en falta en este quemado, Clasol? no sé qué sé yo, qué sé. Pues la chica. Ese yo en falta que bueno, que a ver si en la novena edición hay chicas en este quemado class, ¿no? Yo sé que es complicado porque al final no todas las chicas se meten en el pico del quemado, ¿no? Porque bueno, es bastante peligroso y demás. Pero... Y no todos los chicos tampoco, ¿eh? También no todos los chicos. Eso lo tengo claro, que tampoco todos los chicos. Pero sí es verdad que yo creo que animaría un poquito más el espectáculo, ¿no? Que estuviesen ahí... Yo creo que han estado, ¿no? Creo que Teresa y... Algún año han estado dos o tres chicas ahí metidas, no sé si en competición, pero sí es verdad que han venido como invitadas al Quemado Class. Pero este año no participó ninguna. A ver si el próximo año... Y otra cosa que yo eché en falta en este Quemado Class... Era pues el día antes con ese memorial que le hacen al Fula, ¿no? Con ese recordatorio y demás, que es precioso, que eso hay que mantenerlo ahí porque es uno de los puntos buenos del Quemado Class, es tener la posibilidad, ¿no? De la cantera, que se nombra mucho, ¿no? De la cantera y demás, que destacaron bastantes en este Quemado Class, jóvenes surfistas, pero que bueno, que niños y niñas también tengan la oportunidad en ese día, ¿no? De hacer algo, ¿no? No, a lo mejor no con la ola principal del quemado, sino alguna ola más pequeña y no hacer nada. Ni que se sientan parte un poquito. Ni de nada, sino hacer algo más simbólico que competitivo para dar realmente ese protagonismo, ¿no? A la cantera, porque lo que necesita la cantera es competir, ¿no? Y para competir, pues, los chicos tienen que ir a Gijón, a Cádiz, siempre fuera de Lanzarote, así que por una gran prueba que tenemos en Lanzarote, pues creo que podríamos hacer algo ahí, no sé, porque no, de verdad que no entiendo cómo se metería ahí lo de la cantera, pero para que cogieran un poquito de protagonismo y para animar, ¿no? A los chicos y a las chicas de Lanzarote a poder seguir mejorando ese nivel en el surf. Totalmente de acuerdo, Moy, y el ejemplo lo tenemos aquí presente, gente joven que está viajando fuera, como dice, títulos nacionales, subcampeones de España, sí. Tenemos a Sol también participando en un mundial y aprovechamos no solo ya para que tengan implicación en Lanzarote, sino también un llamamiento a los patrocinadores que se animen y que es gente con nivel y que son diamantes en bruto, nunca mejor dicho, así que pueden dar muchas alegrías. Porque chicos, ninguno tiene un patrocinio extra, ¿no? Y el patrocinio es Diego Borelli, ¿no?
No hay nada más extra y eso hay que mejorarlo también. Sobre todo cuando hay títulos, quiero decir, que no es un capricho de los chicos, sino que son subcampeones de España y van a mundiales y cosas así. Sí, que eso ya debería de, por lo menos por competición. Exacto, quedar, algo. No hay una federación o algo así, o el Cabildo de Lanzarote, o algún ayuntamiento, o alguna ayudita, que eso lo que sea. Tiene que estar, o sea, tienes que tener unos criterios, ¿no? Hiciste un campeonato y quedaste entre los tres primeros, pues te corresponde esto, quedaste segundo esto y quedaste primero esto. Y así ya, pues los chicos van con la mentalidad de, bueno, es un incentivo, ¿no? De que te da, porque me imagino, ¿no? Lo complicado que será viajar con la tabla y estar... Y sin la tabla, así que está todo muy caro, aunque no sea complicado. No, que está, bueno, a menos que seas como Sol, que se va a Brasil 3 semanas y te lo paga toda la selección española. Sí, bueno, y pero... se le pierde la tabla también, sí. Pero que es la única historia que no has contado fuera de cámara que hemos hablado aquí, Moy, porque, bueno... Ah, pues es que no la escuché. Ah, ves. Se te perdió la tabla, Sol. Sí, que pasó que llegamos a Brasil y estuvimos ahí esperando que llegara, pero no llegara. ¿No? Y al siguiente día, que había otro vuelo, llegan por la noche. Ya más, está un poco preocupada, la verdad. Sí. Había que ver, pero llegó. Llegó. Bueno, no pasa nada, eso es el nerviosismo. Págale un puntito. Las mariposas en el estómago, que decía también Arich el otro día, que todavía sentía, ¿no? Cuando estaba en competición después de tantos años ahí al máximo nivel. Zion, Sol, Sinai, gracias a los tres por estar un poquito en Grada Cero, por hablar un poquito de Sur. Y ojalá, ¿no? Que pronto les vea ahí con los trofeos del quemado Clash. Ahí en la mano, disfrutando del evento de casa y bueno, siendo protagonista también del quemado Class. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, pues Ezequiel, hablando un poquito de surf, empezamos este programa hablando del quemado Class y de la cantera de Lanzarote. Sí, nos toca ahora ese Lanzarote Foil Challenge, que también, pues, un nuevo éxito y que habla de esas condiciones de las que estabas hablando, Moy, de esas condiciones que tenemos en Lanzarote. Y que parece que después viene gente de fuera y la gente de aquí no aprovecha, pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Esteban, porque también hubo locales. Y ya le preguntaremos también, porque estuvo curioso, viene mucha gente internacional, así que tercera edición y parece que habrá una cuarta, o nos contará él. A ver si le quedaron ganas. No, sí, a ver si de repente me va a decir, no, cancelado. Y yo, vale, pues ya no digo nada. Yo no hago más. Bueno, seguro que sí, porque fue un éxito esta tercera edición de Lanzarote Foil Challenge con esos Wizard Foil, ¿no? Dando la vuelta a la isla de Lanzarote y llegando hasta la isla de La Graciosa. Nada, hacemos una pequeña pausa y nos vamos a hablar ahora un poquito con Esteban Nieto. ¿Cómo es la vida? Aún recuerdo aquellas vacaciones en Canarias. ¡Qué momentos! Solo necesitábamos el coche y venga a vivir aventuras. Yo, como siempre, al mando de mis fantasías. Y mi padre haciendo sus películas para que nada se quedara atrás en el tiempo. Años pasan y ahora soy yo la guardiana de los recuerdos. Los momentos se repiten y me hacen viajar en el tiempo con una sonrisa de equipaje. Y mirando al futuro, entiendo que hay vivencias que nunca se van. Cicar, siempre contigo. Bring it.
verdad que salimos encantados. Fue durante todo el evento, no hubo ni un corte de imagen, una calidad espectacular, se vio en prácticamente todo el mundo. Y también un placer poder hacerlo con gente de aquí. Salió a la perfección y solamente dar la enhorabuena por el trabajo que se hizo. Sí, la verdad que me sorprendió muchísimo porque daba un toque de muchísima calidad. En diferido, ver tú cómo evolucionó toda la carrera, ver la evolución de los chavalitos en toda la parte del circuito, participar en las entrevistas, mucha gente que tenía que ver con el evento, la verdad que fue muy, muy, muy guapo. Bueno, el streaming la verdad que nos ayudó mucho. Nosotros como regatistas pues teníamos una forma de a posteriori analizar la regata y poder aprender, ver lo que hacían el resto de barcos, ver lo que habíamos hecho nosotros y ir mejorando los errores. Por ejemplo, en mi caso hubo alguna de las pruebas que no pude asistir porque estaba fuera por viajes y demás de trabajo. Yo en este caso estuve en Suiza y desde Suiza pude ver la regata en directo y ver qué es lo que estaba haciendo mi barco, qué es lo que estaban haciendo los contrincantes y demás. Continuamos en Grada Cero y como le decíamos antes de irnos a publicidad, pues vamos a hablar también un poquito de ese Lanzarote Foil Challenge, ¿no? Seguimos en el agua, nos vamos del surf, pero nos vamos al windsurf foil, ¿no? Que se ha puesto muy de moda aquí en la isla de Lanzarote, sobre todo también por esos eventos, ¿no? Que tenemos en el sur de la isla, en Playa Blanca, en Emilia Rubicón, con esos IQ Foil y que bueno, con esa Lanzarote Foil Challenge que también nos dejó un espectáculo náutico hace unos días aquí en la isla ese. Sí, ese gran ambiente que hay ahora en Playa Blanca también lo vimos ahí a principios de mes, si no me equivoco, con la tercera edición de Lanzarote Foil Challenge. Y tengo aquí los ganadores, Moy. Paweł Tarnowski, que es polaco, que ganó en el IQ Foil, en el masculino, claro. Adrien Mestre, el francés, ganó en el Open. Federico Morales en el español. Y mujeres, Marion Mortefond. Federico ganó en locales, ¿no? En locales, ¿no? En locales, Federico en locales, claro, Federico Morales. ¿Dijiste en español? En español. Digo, vale, bueno, ¿sabes qué pasa? Que tenía aquí la iniciativa, es los locales, España. Bueno, para hablar un poquito de esta razón de Foil Challenge tenemos aquí a Esteban Nieto, organizador y participante y el que más coge nervios desde el principio hasta el final de este evento. Don Esteban, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, pues un éxito, ¿no? Esta tercera edición, como siempre, muchas cosas pues hasta última hora, porque todo esto depende de condiciones meteorológicas, depende de esos participantes, de si van o no a poder estar, pero al final creo que con un buen resultado final, ¿no? Sí, la verdad es que la regata fue un éxito en cuanto al resultado final. En primer lugar, me gustaría decirle, aparte de la regata nuestra, que fue muy bien, estos días están en Playa Blanca los IQ Games, que es una pasada el evento que están teniendo. Y han tenido la maratón, que fue una red espectacular. Y mañana es el día de las Medal Race. La verdad que es una pena que sea entre semana porque mucha gente no puede ir a verlo. Pero para aquellos que puedan, la verdad que vale la pena. Porque está toda la gente que tiene opciones de estar en las Olimpiadas o de aspirar a medallas, están todos aquí. Y es espectacular ir a verlo. Mm. Esto es lo que estuvimos a principio de año, ahora lo tenemos otra vez. Y vuelve otra vez a principio de año con el Mundial. Claro, ¿no? Normalmente estaban haciendo una regata cada año en Lanzarote, pero como el próximo año, o sea, en 2024, a final de enero, va a ser el Mundial aquí en Lanzarote, donde además se reparten las últimas plazas olímpicas, o dentro de los países que están clasificados, hay muchos que han clasificado el país, pero no han elegido al deportista que va a representar el país, están jugándose mucho. Entonces por eso han decidido hacer, además de la regata de enero, que es el mundial, una última regata del circuito IQ Games en Lanzarote. Se hizo la primera en enero y ahora se hace la última en diciembre, que es como un test o un ensayo de lo que va a ser el mundial. Por eso la verdad es que están los mejores y es una pasada el nivel y lo que se puede ver allí. Y no solo eso, hay cientos de deportistas de todas las clases de vela olímpica que vale la pena verlo. Ya no solo los días de regata, sino cualquier día vas allí, paseas no por la zona adentro, sino por fuera del muelle. Y es una pasada. La verdad que a mí se me ponen los pelos de punta cuando veo lo de las banderas. Sí. Las banderas de arriba, en las velas de gente de todos los países. Japoneses, chinos. Iba a decir, porque el Lazo creo que nos dijo que los chinos vienen montón. Los asiáticos. No, es verdad, hoy estoy. Pero que había muchos chinos, ¿no? Creo que eran. Era unas contenedores de material con antelación. Los chinos se organizan muy bien. Sí, sí. Y hay, no sé, 40 o 50 chinos entre todos. Es que dijeron como 40 y pico, digo yo. Es una pasada la repercusión. Y bueno, hay gente. Nueva Zelanda, que es, vamos, que la vela es como el deporte nacional.
que tienen unas condiciones ahora que están en verano de allí o Australia, muy buenas. Pero como aquí están todos los buenos, todos los que tienen aspiraciones de medalla, pues se vienen a entrenar aquí, que mira si les queda lejos, para poder entrenar con todos los mejores, porque claro, los mejores que tienen opciones de medalla quieren entrenar contra los rivales que están a su nivel. Y eso ha hecho que se posicione Playa Blanca y que esté, vamos, toda la gente que tiene opciones de medalla están en Playa Blanca. Y tiene mucho que ver tu evento, ese Lanzarote Foil Challenge, con esto, porque al final aprovechas, ¿no?, que estén por aquí, ¿verdad? El evento nuestro es un evento pequeño, fue muy bien, el resultado ha sido espectacular, hemos salido en la RAI de televisión italiana, en la televisión polaca, en varias televisiones alemanas, en France News, en Telecinco, en Antena 3, o sea, la repercusión ha sido... En Biosfera Televisión. También, bueno, aparte, claro, pero bueno, a nivel internacional estamos sorprendidos que cuando ya hemos tenido muchísima repercusión, conseguir más todavía, pues no deja de sorprendernos. Sí. Pero sí, es un evento muy pequeñito que intentamos encajar, no es un evento oficial de ningún tipo por ahora, después podemos hablar un poquito sobre eso. Entonces intentamos encajarlo en una fecha que regatistas internacionales de renombre puedan venir y estar un plazo de tiempo en Lanzarote hasta que sean las condiciones adecuadas. Entonces teníamos el problema de que el circuito PWA, que es el de windsurfing profesional, acabó, se retrasó incluso, iba a ser a principios de noviembre, acabó casi el 20 de noviembre. Los regatistas estaban en Japón, entonces claro, conseguir que un grupo más o menos decente de regatistas viniesen a participar. Y a la misma vez, los de IQ estaban ya, a partir de octubre, empiezan a venir aquí, que se meten todo el invierno entrenando. Cuanto más se acercan las regatas, más gente hay. De hecho, ahora hay como, solo de IQ, hay como 200 en Playa Blanca. Pero también pasó, al estar tan justo, cuando ya se acerca mucho a otra regata que es oficial, pues muchos no quieren arriesgarse. Arriba. A tener una regata de 9 horas, pueden tener una lesión o pueden tener algún problema de material y no quieren arriesgarse a un resultado que encima lo que son olímpicos, ¿no? Se están jugando eso, clasificar a su país o clasificarse ellos, que los elijan ellos dentro del equipo de su país y ya está clasificado. Entonces eso hubo, que hasta 2 semanas antes estábamos en 30 o más o menos, que es lo que para nosotros es más de eso, ya es muy complicado por logística, seguridad. Y después al final pues fuimos 18 en el agua. Pero que no quita que, por ejemplo, la chica Marion Mortefon es de la élite también, sí, igual que otro mucho internacional, polaco también. Ha ganado varias veces el campeonato del mundo, este año creo que quedó segundo o tercero, no estoy seguro, y hasta la última prueba, la de Japón, estuvo con posibilidades de ganar el campeonato del mundo, que al final lo ganó otra española, Blanca Lavao, que también hablamos con ella, estuvo interesada en venir, lo que ya en Japón acabó con una medio molestia que llevaba arrastrando, una lesión en el hombro, y prefería recuperarse para que cuando empiece el... No, y que la fecha era muy pegada, porque Japón terminaba a finales de noviembre y la challenge tenía desde el 24 de noviembre, 6 de diciembre. Nuestro, claro, como al ser invierno, un periodo de que el viento es muy inestable, que fue, por lo que decíamos, un quebrero de cabeza, porque claro, cuanto más tarde se hace, nosotros necesitamos el viento normal de Lanzarote, el que es el 90% de los días, 15 nudos del noreste, entre 12 y 18, eso ahí casi siempre. Pero claro, cuando ya te metes en invierno es más improbable, el parte es menos fiable, y por eso pusimos más días de plazo, y era dentro de ese día, pues si lo hacíamos antes venía gente menos PWA, más en medio podían más los de IQ y los de PWA, pero ya según se avanzaba, los de IQ tampoco ya se arriesgan, porque ya el 6 para después el 10 empezar otra regata, hicimos una regata que físicamente son 9 horas en el agua. Y bueno, era complicado conseguir ese grupo, pero lo que se consiguió, la gente que vino, pues gente con altísimo nivel. Bueno, 9 horas en el agua, pero que son duras, que las hiciste, tengo que te vi aquí 6 estos puestos, pero no vamos a contar sobre 6, pero vamos a decir que estuviste ahí en el agua. Este año fue un poco distinto, porque este año lo que hicimos en esas 2 semanas, y viendo el parte, empezamos desde el día 24, con algunos regatistas que ya estaban, pero como todavía eran pocos y el parto no estaba muy claro, empezamos a hacer regatas de entrenamiento. Entonces, el 24 hicimos un entrenamiento entre Playa Blanca y el Golfo. Y el viento era súper, súper justo, no hubiese podido hacer vuelta. Al día siguiente hicimos una salida con la idea de hacer media isla, salir de La Santa, hacer el tramo, La Santa, La Graciosa, La Graciosa, Costa Teguise, Costa Teguise, Playa Honda. Pero el viento había menos del que parecía, del que decía el parte, y tuvimos que terminar en Órsola después de casi 5 horas. Tardamos, o hicimos kilómetros reales, 99 kilómetros, cuando normalmente con viento en buenas condiciones, en 100 es poco. Eso es porque el zigzag que tienen que hacer es mucho mayor, ¿no? Cuando hay muy poco viento, tienes que hacer un zigzag y prácticamente no subes. Cuando hay bastante viento, tienes unos ángulos contra el viento muy grandes, ¿no? Entonces haces un zigzag que avanza mucho, mientras que cuando hay poco viento haces un zigzag así y haces muchos kilómetros para subir muy poquito contra el viento. Claro.
Y eso, pues, hicimos 99 kilómetros de la Santa Órsola, cuando normalmente hacemos 105, 110, desde la Santa hasta Playa Honda. Sí, sí, sí. O sea, para que veas un poco la diferencia. Pero bueno, fuimos haciendo entrenamiento, después el parte no ayudó durante varios días, entonces le dimos un enfoque distinto, de, pues gracias a una iniciativa que tuvo Turismo Lanzarote, de que los eventos fomenten la sostenibilidad y que la sostenibilidad no sea solo pues, que no tires residuos y cosas así más básicas. Que algo ya, que todo el mundo ya sabe. Ya. Que todo el mundo ya sabe. Pues le quisimos dar una parte de involucrar a los regatistas y a la gente que viene de fuera con la idiosincrasia, con la cultura, con la historia local, e involucrar el ir los regatistas locales junto a los regatistas foráneos, campeones del mundo, con el que acaba de empezar a hacer foil de aquí de hace relativamente poco tiempo, ir todos juntos, visitamos centros turísticos que colaboraron con nosotros, hicimos una visita el martes 28, creo que era, por la tarde de noche, a la que se hacen la visita que hace la ruta de los volcanes, te llevan a Montaña Rajada, de ahí le explicamos de la zona del Mirador, cómo es todo el tramo desde el Golfo a toda la costa esa de Timanfaya Negra, con una puesta de sol un día espectacular, y por ejemplo uno de los chicos, un alemán que además tiene miles de seguidores, es de los más influencers del mundillo del windsurf, pues ponía que la foto de su casa en Alemania, que él es de Hamburgo o Kiel, de esa zona, la costa norte de Alemania, uh-huh, cómo ahí estaba nevando, y siguió mientras tanto con una puesta de sol ahí en la Montaña del Fuego, que vamos, que era flipando, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo flipando. Porque además, esa costa ahí, ¿no? Del Golfo, cuando la ves desde las Montañas del Fuego, luego dentro de cuando estás en el agua, parece que es otro sitio, ¿no? Ves completamente algo diferente, no, y ellos dicen, oye, pero era por aquí, por donde me estaba diciendo el otro día. Siempre es espectacular el tema de eso de negro, volcánico, zona de que llega la lava así más suave al mar, o que llega en plan acantilado, no grandes acantilados, pero es espectacular cuando la ves. También es verdad que después cuando vas en regata a gran velocidad, concentrado, picado con otro, pues no llegas a disfrutar. Se hicieron entonces eso, dos jornadas de competición. Lo que le iba a decir era que en realidad este año yo sí hice los entrenamientos, pero después ya los días de regata hubo muchísimos imprevistos, días sin viento, tenías que tener a los patrones, los barcos, los furgones que seguían, demasiadas cosas. Te necesitaban fuera. Y bueno, yo lo intenté, pero al final no salí al agua los días de regata porque no fui capaz con tanto imprevisto, acabé un poquillo remontado, por decirlo de alguna manera. Y entonces, como el parte era tan inestable, al final el jueves que era 30 de noviembre, hicimos una regata que en principio era de test desde Playa Blanca, con viento sur, que es un viento inusual aquí, desde Playa Blanca hasta Famara. Y lo dividimos en dos tramos, hizo un reagrupamiento entre el Collino y las Malvas, que era más o menos mitad, y ahí cuando toda la flota se reagrupó, volvimos a dar una salida hasta delante del muelle de la Caleta. Y a los regatistas se les avisó, en principio ya ahí se veía que el viernes iba a haber un parte inestable, que fue lo que pasó el día ese de las lluvias y todos los follones, uh-huh, que hubo en muchas partes de Lanzarote. Aquí, también Costa Teguise, también estuvo ahí hasta última hora con la maratón, sí, pero bastante nervioso. Comparado con lo que de Arrecife, que a mí sí, me tocó sí. Estar entrando a Arrecife cuando de repente se desbordó todo. También. Mejor ir con el Lico Foy. La reunión de patrones para dejar todo preparado para el día siguiente y ir a, espere que no llego, que está lloviendo. Y Playa Blanca estaba bueno, ¿qué dices? Y bueno, fue gracioso por lo menos. Pero bueno, entonces, ya ahí se les avisó, oye, si el sábado no hay condiciones para hacer la vuelta entera, los tramos de test van a ser válidos para los resultados de la regata. Y al final lo que se hizo fue así, efectivamente. El sábado amaneció con muy poco viento en la zona de Playa Blanca y con más olas de lo previsto. Entonces hubiese sido muy complicado hacer la vuelta entera con poco viento y olas, que se va claro. Más lento. Claro. Y entonces lo que hicimos fue el sábado continuar donde lo habíamos dejado, en el muelle de la Caleta. Volvimos a cargar todos los furgones, lo llevamos allí. Desde allí había olas, los barcos, las ollas de seguridad tuvieron que ayudarles a salir por el canal de ese del muelle de la Caleta, que es estrechito, por encima con el foil, como cala un metro, pues tienes que tener cuidado de no rozarlo y demás. Uh-huh. Y bueno, hubo más anécdotas, más imprevistos. Yo no, eso tanto imprevisto me impidió regatear, pero bueno, fue muy bien. La regata después fue muy rápida, todo el mundo le encantó, todos se quedaron los participantes muy contentos con el resultado. Uh-huh. Y después cuando publicamos las notas y las noticias que salen, los stories y demás, la repercusión ha sido, bueno, nos ha dejado todo sorprendidísimo. Uh-huh. Y como decías antes, ¿no? Yo creo que esto, más allá de esa repercusión mediática también, ¿no? Que tenga la posibilidad de estar ahí, esa gente tan reconocida en este deporte, y que había gente que no había podido venir,
pero que tú lo habías comentado de ver si podían estar en esa fecha y tal, y conocían ya la prueba, ¿no? En una tercera edición, así que ya es bastante reconocida este sí, evento. Sí. Este año, hay otras veces, bueno, sí, lógicamente, pero este año contacté personalmente con muchos que ya conocíamos o que nos daban el contacto de, pues este es el que es campeón del mundo ahora en juveniles o en IQ y demás. Y todo el mundo conocía, todo el mundo lo tiene en lo que llaman ellos la bucket list, de la lista de cosas que tengo que hacer al menos una vez en la vida. Uh-huh. Y todo el mundo conoce Lanzarote Foil Challenge, es una regata, bueno, gente de Australia, de Nueva Zelanda, de sitios que dice, ¿cómo llegamos a ser tan conocidos? Porque la verdad que sí, que les llama la atención que no hay nada parecido de 9 horas en la tabla, es como el equivalente a un Ironman, pero en el agua todo el rato. Uh-huh. Y sí, es increíble que gente de todo tipo, que a todo el mundo le ha llamado la atención. Uh-huh. Y de PWA, de IQ, de todo lo que sea windsurf, y después gente de otros tipos de vela también, que ya no para hacerla, pero como que sí preguntan, llaman la atención. Me mandaban unos emails ahora, gente que hace otro tipo de regatas, pero que quieren hacer el sistema de seguimiento como lo hacemos nosotros, con la aplicación Stella, que da seguridad y a la vez es muy visual de saber por dónde va cada... Te permite a la gente acercarse, oye, van a pasar ahora por playa onda, pues vas corriendo y hacer un seguimiento a la playa. A mí me pasó este año, claro, como hubo problemas, fui siguiéndola por tierra y me pasaba en varios sitios que iba parando, me iba encontrando yo con los prismáticos, con la emisora, hablando con los barcos, y llegaba gente, ah, vale, estamos viéndolo. Yo, bueno, perdona que me voy corriendo, que no llego a la siguiente. Además, por ejemplo, en Costa Teguise estaba aquí por el muelle de las Cucharas, que coincidía con la maratón, entonces no podíamos llegar. Y estaba allí y gente hablando, espera que encima con la maratón me tengo que ir corriendo, porque es que llego más tarde que ellos. Yo llegué y los primeros ya habían llegado a la zona de en Playa Honda, que tardas más casi con el coche que lo rápido que van a estar. Exacto. 29, 30 nudos se llegó a alcanzar, ¿no? En esos días. Son más o menos 60 kilómetros por hora, 58 por ahí. Y eso, si vas en el coche, igual no parece mucho, pero en una tabla de windsurf ya te digo que es mucho. Y se da la anécdota de que los barcos no pueden seguir a las tablas. Un barco, una soya rápida, sí que puede ir a 30 o 40 nudos, pero la realidad es que ir a 30 nudos todo el rato, sobre todo cuando hay viento y hay un poco de ola, una sodia salta, da pantocaso, uh-huh, se queda medio parada y les costaba mucho, enseñida, como van haciendo zigzag, sin problema. Pero cuando se meten al largo y en popada, van a muchísima velocidad todo el rato, no aflojan, y los barcos lo pasaban. En uno de los tramos llegó antes, se echó la boya, sí, la baliza para como que la meta o la llegada y pasó, ¿no? Eso, el primer día del Adrián Mestre que ganó hubo una medio protesta de que la sodia iba tan pegado delante que llegó, se paró el motor, tiró la sodia y el tío pasó al lado, pero no entre el boyarín y la sodia. Entonces el que venía segundo era de más, eso no lo hizo. Y, claro, el comité de regata tuvo que decir, mira, no lo hizo, pero por problemas nuestros. Yo no esperaba que la sodia yendo a tope y el tío venía pegado a mí y no era capaz de despegarme. Y se le aceptó como el primero, porque no era problema de él. Entonces, y pues intentamos poner sodia, conseguir otra sodia más potente para el comité al día siguiente, hacer unos cambios de prensa con uno, resolver... Sí. Sobre la marcha, ¿no? Un poco de ingenio, ¿no? Y decir, bueno, pues si hay un problema con esto hay que cambiarlo y darle una solución durante los eventos. Tengo una curiosidad, sobre todo viendo la foto ahora, Moy. Son 9 horas ahí cuando son las condiciones y acompaña. Y tú, Esteban, que las has hecho, cuando terminas, ¿qué es lo que más te duele? ¿Los brazos, los hombros, las piernas de estar tanto tiempo de pie? ¿Qué es lo que...? Porque es que yo me imagino, estabas diciendo ahora, tantos kilómetros, tan fuerte, tantos nudos, digo, ¿qué sales reventado? Son 9 horas, pero en realidad... Sí, yo sé que vas parando, pero quiero decir... Son 6 tramos. Exacto. Para agrupar, porque si no la gente se separaría muchísimo. Pero ¿y físicamente qué es lo que más te desgasta a la hora de esta práctica a larga distancia? Cuando lo hizo, cuando acabas, realmente acabas con un... Cuando acabas... Te duele todo, Esteban, dilo, te duele todo. No, pero además tienes, cuando has salido de estirado por la mañana al agua allí y llegas al mismo sitio, a la misma rampa y como que... Estás agotado, pero... Ya, dices, ya llegué, ya es que te da igual. En un éxtasis ahí, en un orgasmo. Y te da igual. Después al día siguiente estás molido, tienes agujetas generales. A mí, por ejemplo, en las empopadas son tan largas después de tantas horas que los cuádriceps, encima yo que soy de pata flaca, los cuádriceps y tal se te cargan. Al final las piernas te van un poco... Y los brazos de tanto manejar y tanto... Los menos, porque llevas el arnés y... Igual puedes soltar de vez, a veces, ¿no? Puedes y un yo, poco... yo lo he hecho, perdón... En plan, es un reto, porque uno ya tiene una edad, ya no va... Lo hace no por ganar al primero, sino por tiempo. Por el reto de, mira, lo conseguí. Entonces no vas forzando tanto. Yo busco más una postura cómoda en la que sé, porque como si vas a correr, un abrazo, pues mira, me pongo... Mira estas pulsaciones que sé que aguanto mucho tiempo.
mientras que los que van a los primeros sí que van picados todo el momento y es que no aflojan porque viene otro como pares un segundo. Entonces eso también es verdad que gente, pues deportistas olímpicos, gente de campeonato. Que están preparados también, tienen un fondo físico. Físicamente mucho mejor que uno, que ya tiene una edad y, no, y por desgracia no se puede preparar físicamente tanto como le gustaría. Pero bueno, acabas molido, pero para mí fue un molimiento general, básicamente. Sí, como el que hace la Ironman, que te duele todo, pero que al final, al terminar y decir que lo hiciste, pues igual, decir que mira, pues me lo recorrí, me di la vuelta yo por aquí. Cuando estás a las 9 horas, cuando pisas otra vez el sitio, te sientes una satisfacción. Cuando tienes que ir también a la entrega de trofeo, dices, pues vamos. El año pasado, que íbamos también, Sibu y yo, siguiendo esa competición, vimos una ballena. Recuerdo que vimos una ballena por ahí por la zona. Por el río, ¿no? Sí, en el río, al lado de la Graciosa. Y este año vi algunas imágenes en redes sociales que un pez volador, ¿no? Salió al lado de... cuadró, ¿no? Porque saltaron montones durante tantas horas. Pero eso fue el primer vídeo, el día 24, que cuando justo pasando entre Pelliguera, empezando a subir hacia el hotel abandonado ese de la zona de los Charcones, justo soy yo el que voy navegando y sacaron ese vídeo y pasa ahí alrededor de mi vela el pez volador. Sí, pero bueno, el pez volador es mío. Porque están acostumbrados, porque a mí me pasa y... Se ve la imagen ahí. Ahí pasa muchas cosas. Uno pasó en una sodia, a veces... se tocó y le dio, se cayó en la cabeza al el apartó, pez dice. Se apartó y el pez volador le dio en la cabeza al director de regata, David. Y después se fue nada, pero toca y se cae el agua, pero bueno, eran muertos de risa ellos. una suerte, verdad, ¿no? Que todavía no sé, porque eso incluso me enteré después, que delfines se suelen ver y otras cosas, pero la verdad que no sé si este año alguien vio alguna cosa, pero seguramente. Alguna aleta ahí. Estamos también en temporada que se ven siempre algunas cosillas. También es que tú dices que hay mucha competición y la gente que va volando no disfruta tanto del paisaje ni de lo que hay debajo. Al mover algo moviéndose, pero está buscando la boya o lo que sea. Concentrado en... Sí, sí, corriendo. Bueno, decíamos, Esteban, que esto se mete ahí en el calendario ajustado ahí, porque entre fechas importantes de estos competidores, ¿no? Que están en esos eventos internacionales, pero que cabe la posibilidad, ¿no? De que, bueno, que en Lanzarote, si verdad, se haga incluso una nueva modalidad y se meta esta maratón, ¿no? del FOI. Eso, igual que a nosotros nos ha sorprendido como una regata tan pequeña, lo que era una aventura de amigos que después la convertimos en regata, haya tenido esa repercusión internacional, la World Sailing y las clases IWA, IFCA y sobre todo la clase, la IQ Foil Class, la nueva clase olímpica, pues les llamó también la atención y al hablar con ellos se ha planteado conjuntamente la opción de reconocer, hacer un nuevo título que sea campeonato del mundo de larga distancia y que la prueba sea Lanzarote, por lo menos la inicial, después supongo que con los años tendrían que ser en diferentes sedes. Y bueno, tienen mucho interés porque ves que es un formato, sobre todo la gente compite en alto nivel de windsurf y demás, pues igual que los coches. Pero después ya cuando la gente sigue navegando por el placer y demás, a todo el mundo le gusta hacer una excursión con un amigo. Mira, pues vamos a tal sitio, dar la vuelta a tal boya. Y es un tipo de navegación más real de lo que la hace mucha gente, ¿no? Y con la clase IQ, que es lo que es la clase que más ha crecido dentro de las disciplinas olímpicas, pues lo ven como un formato que ellos tienen una posibilidad de título mundial. Lo que piden la World Sailing pide que un campeonato del mundo, para homologarlo como campeonato, por sus normativas, tienen que ser 4 días de competición. Entonces, hablando de claro, nosotros en un día, el día ese que hacemos la regata, se hacen más horas y más kilómetros que en una regata normal en 4 días. Claro. Pero bueno, por eso hicimos el formato, oye, pues los días que no tengamos regata, que no regamos regata de la vuelta, hacemos o regatas de entrenamiento, o regatas de test, para que sirven para mantener a la gente activa y a su vez para un poco demostrarle que sí, que se puede hacer. Lo que también es verdad que este año con tanto imprevisto, más los que quedan, que esto no solo acabar la regata, después justificarla, conseguir pagar todo y demás, es un quebrero de cabeza que no sé yo si voy a tener cabeza para el próximo año o cuando sea. Ojalá se consiga, pero no... Pero bueno, ahora a día de hoy me lo comentas y no quiero saber nada. Está muy reciente. No, porque al final está bien, ¿no? Y te lo tomas como un hobby, pero al final tomas mucho tiempo para esto, ¿no? Y que le quitas a tu familia, a tus amigos, a tu descanso. Y bueno, al final, si es un equipo más grande el que lo hace, a lo mejor que se mete contigo, pues a lo mejor estaría pues muy bien, ¿no? El campeonato mundial aquí. Pero también entiendo, ¿no? Que digas, voy a quedarme como hobby disfrutando del deporte y ya está, ¿no? Hombre, es que el windsurf además es un deporte muy pequeñito. El club nuestro tiene 32 años ya, creo. Sí, 32. ¿Mm? Cumplimos 32. No,
Es desde abril del 91. Sí, 32. Y, pero en realidad muy pequeño, somos muy poca gente y esto más o menos es una cosa que llevo yo, que organizo yo, y es verdad que lleva mucho tiempo. Encima es una prueba complicada, ¿no? Poca gente, pero tener que todo depende del viento durante un tiempo de espera, gente que viene de muy lejos. La seguridad prueba, también, imagino, gente, asistencia permisos, en el agua. Conseguir financiación y lo que después, una gran parte o la mayoría depende de la administración, que gracias a la administración que apoya, pero a la vez la propia burocracia y todo es complicadísimo. Ralentiza, ¿verdad?, todo un poco. Y, después, al final acabas debiendo dinero a un club muy pequeñito como el nuestro, a un montón de gente, que vas pagando según vas cobrando, pero claro, hay veces que si tardas en cobrar, por mucho que le expliques a la gente, no te preocupes que te vamos a pagar, pero a veces es complicado, es bastante complicado. Sí. Bueno, de todas formas, enhorabuena, porque la verdad que las tres ediciones esto le ha valido a este evento para tener una gran repercusión, para proyectar, ¿no?, ese paisaje, ese clima y también gastronomía, centros turísticos y demás, porque pues esa gente que estuvo en este año en este Lanzarote Foil Challenge pues tuvo la oportunidad, ¿no?, en esos días previos de la competición de estar en varios lugares de Lanzarote y conocer realmente la isla, que como decía antes Esteban, creo que eso es mejor, ¿no?, que decir que bueno, que no se tiren residuos al agua porque eso contamina. Pues, yo creo que ese mensaje, si no ha calado ya, no va a calar. Entonces es un poco dar a entender, ¿no?, la naturaleza que tenemos aquí. Realmente, porque era hasta el 6, ¿no?, pero empezamos el 24 y como ya la regata se hizo el 2, el 3 recogimos, hasta el 4. Simplemente durante 10 días, en la convivencia entre regatistas de todo un montón de partes del mundo, con regatistas locales, el ir a hacer una visita a la Montaña del Fuego y después quedarnos cenando allí todo el grupo de regatistas, el ir, una cosa que encantó, para que esa gente, incluso por ejemplo los polacos nos comentaban que llevan viniendo un montón de años a entrenar a Lanzarote, ¿no?, desde que venían con los RSX, y llevan viniendo muchos años y han visitado lo típico, después eso, ellos hacen mucho deporte, van a coger olas, a famar, la bicicleta, también la cosa con bicicleta, pero no habían ido por ejemplo a Montaña del Fuego, ni, o alguno de ellos había ido, pero la visita normal, cuando sea la visita esta de con la cena, después va con nosotras a Salinas de Danubio, que la familia Padrón y yo se colaboraron, nos hicieron una visita específica con un guía que nos explicó un poco la historia de las salinas, cómo la importancia que tenía las salinas en la historia de Lanzarote, cuando Lanzarote era una tierra pues pobre y que vivía de la pesca, que iban a pescar al banco los arianos, la importancia que tenían esas salinas. Entonces todo el mundo, la verdad que ves, bueno, a la gente que le gusta el mar, pues está allí en un sitio maravilloso como es Danubio y era todo el mundo preguntando un montón, muy involucrados en saber esa historia. Después hacen una degustación y uno de estos polacos, el que ganó, Pavel, compró, hicieron una degustación de tomates con diferentes tipos de sal y compró la flor de sal, que eran unos botitos negros, 9 botes, y yo, esto es maravilloso, me lo llevo ahora cuando vaya de vacaciones en Navidad, que tengo unos días libres y tengo el regalo para toda la familia en Navidad. No compró el tomate, pues se le echó a perder, pero si no debe comprar los tomates. Bueno, es una experiencia más, ¿no?, un valor añadido que se le da a la competición y que yo creo que tienen que quedarse todos muy satisfechos por poder competir aquí. Y lo de por los plásticos, que es un problema, pues toda esta gente en todo el mundo al final están en sus playas, en todos sitios hay una playa expuesta a las corrientes, que llegan plásticos, llegan maderas o llegan cosas. Llegan a todos. Que llegan a tu costa y no es que lo hayas tirado el propio canario, probablemente lleguen de allí, llegan cosas que yo he visto con las letras en árabe o con las letras de Made in Estados Unidos. Y vete tú a saber los meses o los años que lleva flotando en el océano. Pero al final, esa jornada que nos hacen con gente en Balonia, cribar la arena, ver cómo la arena famara, que es maravilloso, de repente cribas y te aparecen restitos de plástico que lleva años, que ya está cristalizado. Eso, aparte de la repercusión que tienen ellos, ven que no es un problema único local, de su es un problema mundial. Y lo importante que es, lo que no es necesario, para qué llevarlo en plástico, ¿no? Que hay alternativas y la verdad que eso también y todo eso cohesionado pues gente de aquí con gente de todas las partes del mundo, yo creo que es muy importante, ¿no?, que la gente sea partícipe del sitio en el que está y de la historia que tenemos en Lanzarote, de los problemas, y que después los problemas que tenemos aquí pues muchos son los mismos que tienen ellos en Francia, en Polonia o donde sea, ¿no?
Bueno, pues Esteban, te animo a que hagas una cuarta edición y que bueno, si hay mundial o no, ya veremos ya, pero que bueno, que no tires la toalla, descansa un poco en estos meses y ojalá que pronto hablemos aquí en este programa de la cuarta edición de esta Lanzarote Foil Challenge, porque creo que es un evento que contiene mucho potencial y que bueno, de ya en tres años tener la repercusión que ha tenido es porque realmente es un buen evento y ojalá, ¿no?, que se consolide y que sigamos teniéndolo aquí muchos años y que también, ¿no?, si puede ser con ese apartado, ¿no?, de ser una competición internacional con esos grandes regatistas, pues perfecto, y si no, pues se siga siendo Lanzarote Foil Challenge y que puedan disfrutar de la isla de Lanzarote y de esta competición, de este buen evento. Don Esteban Nieto, como siempre, gracias por haber estado con nosotros un poquito en Gradacero. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues con Esteban terminamos este programa, Ezequiel. Hablamos al principio un poquito de surf y ya terminamos hablando del windsurf. Sí, mucho agua ahí para que la gente se anime, sobre todo, como decimos, a ir a Playa Blanca, que todavía hay ambiente en la marea y lo que queda. Y nada, me quedo con la fórmula de Esteban, de esa de poner al plan de vamos al mirador del río porque por aquí vamos a hacer windsurf y así ves el tramo, vamos a comer, sobre todo vamos a comer y es que hay que hidratarse, todo muy orientado al deporte, ¿sabes? Mira aquí los nutrientes que hay que comer, hay que dar. Así que me gustó, hay que apuntársela para cualquier evento, sí, me gustó. Te digo que eso es positivo porque ves no solo la parte de la competición, sino conoces realmente la isla, ¿no? Que sí, sí. Muchos de los que vienen a competir aquí, hablamos de Ironman, de la maratón y demás, pues vienen el día antes a Costa Teguise, hacen la maratón y se van el domingo, el lunes, ¿no? Y yo creo que con esto pues cierras el círculo ese de turismo deportivo, que como siempre decimos, siempre ha dado muy buen resultado a la isla de Lanzarote. Como siempre, gracias por estar con nosotros. A ti, Moy. Gracias también a Santi, que ha estado en labores de realización, y gracias también a ustedes por vernos a través de Biosfera Televisión, Facebook Live y YouTube. Nos vemos de nuevo el próximo jueves aquí en Biosfera Televisión, Facebook Live y YouTube. Que pasen buenas noches.